Figaro. Bien. Estamos aquí, señor, en el Centro Español, en, ¿qué en el restaurante? Y estamos comiendo, tratando de comer algo rico después de una semana de pizzas. Así que vamos a ver si lo cogemos suave. Esta es nuestra mesa, siempre con nuestra mesita. Nada, como estar en una segunda casa. De picnic. Dile, ¿por qué tú tienes la cara así? Yo nací con esta cara. No, tú tienes la cara así porque yo estoy fumando un puro. No, lo que pasa es que tú quieres que yo me quede al lado tuyo mientras tú estás fumando, pero yo no tengo por qué fumármelo. Pues sí. Nada, decidimos venir sábado al centro. De hecho, estamos haciendo esto prácticamente casi todos los sábados. Tratamos de hacerlo. Tratamos de justificar la invención de Jennifer. Tratamos de justificar el pago de esta vaina, ¿verdad? Porque eso está pila de mal que nosotros pagamos esto por tanto tiempo y duramos meses sin pisar un pie aquí. Claro, meses. Entonces, meses. Nada, estamos tratando de venir todos los sábados a comer, hacer lo que sea. Y como le dijimos ahorita, básicamente disfrutar la República Dominicana, el chancecito que tenemos, porque nosotros nos fuimos del país por más de un año y nadie sabe si después nos vamos otra vez. O sea, nuestro plan es vivir. Entonces, mientras tanto, estamos en República Dominicana, vamos a disfrutar esto. Y ya me acaba de quemar con su maldito puro. Yo no te quemé. Es imposible que yo te haya quemado porque no tumbaste nada de ceniza. Yan Antonio, yo te topé con el cigarro y ya. Y te asustaste. Y me calentó. Porque está caliente el cigarro. No, no fue ahí, fue con los de adelante porque eso no fue lo que yo sentí. Pero qué tipo. Entonces nada, en verdad la República Dominicana no es tan malo, ¿verdad? Para nada, me encanta mi república. Ok, gordo, explica dónde estamos. Estamos en el castillito del Centro Español. ¿Qué es el Centro Español? Ajá. El Centro Español es un club. Un club de socios. En el Centro Español, ¿qué te digo? ¿En qué ciudad? La ciudad de Santiago de los Caballeros, de República Dominicana. Está localizado. ¿Y dónde está República Dominicana? En el centro del Caribe. En la latitud 00403. Longitud 42. Porque Jan era un viejito. Cuando Jan venía aquí, aquí habían hasta monos. Ya cuando yo entré, ya no había monos. Cuando yo nací. Es que eso fue hace mucho tiempo. Ahora, gordo, explícale qué es esta cosa suculenta que tú te vas a comer. ¿Cuál era? Primero, ¿qué es un yun yun? Un yun yun frío, frío, raspadito. Es hielo raspado con algo dulce y pila de colorante. Exacto, es sabor artificial. Totalmente artificial. Yo no conozco una fruta tan natural. Ahí no hay nada natural, nada. No, rojo 15 y qué sabor. ¿Qué es la oblea? Eso es más interesante. La oblea es como una masa de hojaldre. Súper, oigan. No, pero eso no es hojaldre. Literal, ¿tú sabes qué masa es esa? ¿Qué masa es esa? ¿Tú sabes qué masa es esa? ¿Ustedes han hecho la primera comunión? Ah. Porque es hostia, literalmente son dos hostias con dulce de leche. Una hostia enorme. Encontramos un amigo. ¡El verdadero!
Ya, dile una de las cosas buenas, pero a la vez malas que tiene la República Dominicana. ¿En qué mes estamos? Noviembre 18. Entrando, se supone que invierno. Temperatura está como miren el invierno en esta isla, o sea, no hay invierno. Tengo que comer hielo para mantener la temperatura. O sea, exacto.